un mig de comunicació que vol estar al teu costat. Estimats televidents, salutacions. Després de la noche vieja de 2014 i van entrar hasta 2015, s'ha presentat un any electoral molt polític, una agenda política i electoral sense precedents així en Espanya, en la nostra Espanya, la piel de toro. Vas començar ara el dia 22 de març en Andalusia, eleccions. Una Andalusia que està convulsa per la corrupció, però en ells pareix no afectar-los. A continuació, eleccions autonòmiques per tota Espanya, exceptuant Catalunya i alguna comunitat menys. El dia 24 de maig, eleccions al Congrés, perdó, vull dir a les autonòmiques, locals i autonòmiques. Estem ahí tocant-ho. A continuació, els catalans. Els catalans, teòricament, el 27 de setembre, després de l'estiu, volen convocar eleccions per a una independència definitiva. Ja van haver unes eleccions fa poc, una espècie de sucedània, però no va ser res. Ara van en sèrio els catalans i el 27 de setembre volen convocar eleccions definitives per decidir sí o no. I finalment ja a punt d'entrar Nadal, el mes de desembre, en novembre, el 27N, eleccions nacionals, Càmera Alta, Càmera Baja, el Congrés i el Senat. Avui, a Cinc Castelló, ja estem postulant les eleccions municipals. Ciutadans, un partit creat per Albert Rivera i alguns altres més, estan així en la carpa en la plaça Major de l'Ajuntament. Anem a recabar l'opinió del partit d'Albert Rivera. I com a teló de fondo el mercat central avui dissabte, recabem l'opinió per encetar este tall d'entrevistes de Ciutadans en Cristina Gavarda, portaveu de Política Municipal. Gràcies per atendre'ns, Cristina. De res. Debutas en política, me has dicho a micrófono cerrado. Me has contado una historia muy, muy, muy entrañable de que por tu hijo. Cuéntame esas cosas tan bonitas. Pues a ver, yo la verdad es que nunca he estado involucrada en política hasta ahora. Me he decidido a involucrarme ahora porque creo que si no nos involucramos no podemos cambiar nada. Esta decisión la tomé cuando nació mi hijo, porque tenemos que mirar por un futuro para ellos. Nosotros ya lo estamos pasando mal, pero les podemos dejar un país mucho peor si no hacemos nada y no intentamos cambiar las cosas. Y por eso estamos peleando para cambiar algo y hacer de España un país un poco mejor y donde hayan oportunidades para todos. Cristina, habrá observado que está en estado de buena esperanza, está en San Mesos Madrid, el segundo hijo. Sí. Bien, los hijos vienen con un pan bajo el brazo y políticamente lo que los padres digan. Bien, Ciudadanos, Albert Rivera. Albert Rivera, ¿qué es lo que opinas del líder carismático de Ciudadanos? Bueno, Albert Rivera es un grandísimo profesional. Aparte de eso, pues como político yo creo que no hay persona igual en España. Transmite una sensatez, una honestidad, una voluntad de cambio, progreso, democracia, regeneración. O sea, no sé, es que no tengo palabras para describirlo, más que para mí todo es bueno, todo lo que hace. Aumentar a tu hijo y los miedos quizás se engloban en la marca, en las siglas de Podemos, los miedos políticos. Bueno, a ver, yo creo que a nivel político ahora mismo es bueno que haya muchos partidos, que haya una diversificación para que se puedan llegar a grandes pactos, que es lo que realmente necesita España. Ahora, lo que no creo que sería bueno es que ningún partido, incluido entre ellos Podemos, evidentemente, tuviera el gobierno absoluto, como ha pasado durante muchos años con el bipartidismo, porque seguiríamos estando igual o peor. Al final, ningún poder absoluto es bueno para una sociedad. Mucha gente tilda a Albert Rivera de haber sido, quizás ahora mismo es anticatalanista.
¿qué argumentos? ¿Qué crees que a nivel nacional que se postulará? ¿Crees que tiene un futurible? Dejemos Cataluña, él es un bastión anti-independentista. ¿Crees que auguras un éxito político a Albert Rivera? Hombre, yo creo que Albert Rivera éxito político va a tener seguro donde se quiera postular. El problema es que aún no sabe, yo creo, lo que quiere hacer, como bien dice él, puesto que está esperando a que los ciudadanos y el partido decidan dónde se postula. Y yo creo que él, pues bueno, encantado va a hacerlo si se presenta a las generales como presidente del gobierno, y lo hará estupendísimamente y tendrá el apoyo de todos. Y si lo hace para Cataluña, pues exactamente igual. O sea que lo va a hacer bien vaya donde vaya. Donem les gràcies a Cristina Gavarda, portaveu de Política Municipal de Ciutadans. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo. A vosotros. Que no te pase como la portavoz andalucista, la presidenta andaluza, que tuvo que adelantar las elecciones por su estado de Buena Esperanza. A ti te cogerá, las elecciones te cogerán, de mayo te cogerán. Me coge, bueno, me quedará un mes y medio aún para dar, desde que dé a luz hasta las elecciones. Pero bueno, me cogerán de madre recién parida, eso sí, pero bien. La verdad es que con sarna con gusto no pica, y nos llevaremos al niño donde haga falta y haremos lo que haga falta para estar en todo y poder llegar a todos los sitios. ¿Tienes cosas que contarles al neonato y cuando sea mayor? Pues sí, eso espero, que poder decirles que vuestra madre ha peleado por algo para mejorar vuestra calidad de vida durante muchos años y ha conseguido hacer cosas. Eso es lo que realmente espero. A sus palabras de Cristina Gavarda, portavoz municipal de Ciudadanos. Gracias, reitero. A vosotros. Venga, buenos días. Y el número dos, el coordinador de campaña, Alexis Marí. Mos dediqui uns minuts perquè les coses així estan patent de la gent i no pas periodistes. Alexis, les primàries inevitablement hay que suscitar-les i hay que hablar d'elles. Cuéntanos, primàries de Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos es una de las banderas de Ciudadanos, ¿verdad? Llevar a todos los candidatos que van a entrar o que deben de entrar a las instituciones por elecciones primarias. Hemos celebrado ya la correspondiente al candidato, en este caso para presidenta de la Generalitat. Y bueno, sabéis que tenemos a Carolina Punset, tuvo un acompañamiento mayoritario por parte de todos los afiliados de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, y muy contentos de llevar a una persona que sabemos que va a defender como nadie el regeneracionismo político, la regeneración política en la Comunidad Valenciana. Ciudadanos, un partido joven, liderado por un hombre joven, gente competente joven. ¿Qué futurible te atreves a predecir? Si es que es posible hacer un futurible que no sea demasiado quizás feliz, sino la gente puede pensar que nos pasamos. Bueno, las encuestas, los últimos datos que tenemos son buenos. La tendencia, lo que está claro es que venimos de un histórico, de una tendencia claramente al alza, y en eso estamos. Nosotros trabajamos todos los días desde la humildad, tenemos a los grupos de trabajo trabajando para alimentar un programa electoral que conoceréis seguramente en 2 o 3 semanas, como mucho, y bueno, también cogiendo mensajes de la ciudadanía, ¿verdad? Hoy estamos aquí para tratar de llevar nuestro mensaje de Ciudadanos a cada uno de los rincones de la Comunidad Valenciana. Hoy estamos aquí en Castellón y encantado de acompañaros, por supuesto. No quiero preguntarte si tienes experiencia política, pero sin duda alguna la gente que está en Ciudadanos no tiene experiencia. ¿Eso es un hándicap o es algo que incluso está muy, muy loable debido a que sea inexperiencia? No hay nadie que se pueda tildar de manchado en algo. Bueno, eso es una cosa fantástica. O sea, decir que cada uno de los miembros de Ciudadanos, el 99,9%, sean personas que vienen de la calle, que vienen de que tienen sus profesiones, ¿no? Cada uno tiene su profesión, se dedica a lo que se dedica, y que quieran volcarse, involucrarse en mejorar la situación política, en este caso en la Comunidad Valenciana, es fantástico. Estamos hartos de ver a políticos que desde los 20 años ocupan cargos en las instituciones y han llevado a la Comunidad Valenciana lo que la han llevado, ¿no? Es decir, a respirar un ambiente de podredumbre, un ambiente de corrupción. Hoy he estado hablando con un compañero, con un amigo mío de Madrid, ¿no? Es decir, dice, oye, ¿qué visión más mala se tiene de la Comunidad Valenciana? Nosotros, los 6 o 7, 8
últimos años han sido tremendamente malos, ¿no? Esa visión que se tiene hoy de la Comunidad Valenciana de aeropuertos sin aviones, de la Fórmula 1, de Marsa, etcétera, etcétera. Un ETC muy largo. Sí, necesitaríais tres programas para ir indizando cada uno de los casos de corrupción que han bañado esta comunidad. Y eso no es la Comunidad Valenciana, desde luego que no es la Comunidad Valenciana. Sucintamente, y acabemos rápidamente, una valoración política del líder, de Albert Rivera. Bueno, Albert Rivera, yo creo que hoy por hoy es el líder político mejor y más valorado por la ciudadanía. Y por algo será, habrá que ver qué es lo que dice. Porque yo creo que Albert Rivera explica qué queremos hacerse, pero sobre todo cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Y eso yo creo que está calando muchísimo, muchísimo en la gente. No solo los afiliados de Ciudadanos, sino en la gente. Àlex Mari, gracias por tu tiempo y nos vemos en futuras reuniones de Ciudadanos. Muy bien, encantado y gracias a vosotros. Reitero, gracias. Gracias. Y Esther Mañez, una coordinadora de política municipal de Benicàssim. En Ciudadanos. Una veïna de Benicàssim, natural de Castelló, pero que debuta en política en Ciudadanos también. La pregunta inequívoca y obligada: ¿cómo está el tema de Ciudadanos en Benicàssim? Bueno, pues estamos empezando con fuerza. La gente se está animando mucho, se está empezando a afiliar la gente y estamos con fuerza, con ganas y con energía para empezar el programa con fuerza. Ciudadanos en Benicàssim puede alterar el día 25 de mayo, días antes de las elecciones, puede cambiar un poco el sesgo político de esa localidad. Debemos, porque tenemos que hacer algo para que cambie esta situación. La corrupción hay que cambiarla y hay que cambiar muchas cosas en este país y en este caso en Benicàssim, en la localidad de Benicàssim. Y debemos de ir a las urnas, debemos votar y debemos hacer fuerza para solucionar muchas cosas que hay que solucionar. A Cristina Gavarda, la coordinadora de política de Castellón, le preguntó el porqué de iniciarse en política. Es inevitable también la misma pregunta, señorita Mañez. ¿Por qué Ciudadanos? ¿Por qué política? Pues porque tengo dos niñas pequeñas y quiero que mis hijas tengan futuro en este país, que no se tengan que ir, que estudiar una carrera e irse fuera de este país. Quiero que este país sea, yo esté orgulloso de que mis hijas crezcan en él y puedan quedar en este país. Es una buena razón para ponerse en política. Sí, la mejor. ¿Cambiará el panorama político de Ciudadanos el sesgo político, por decirlo así, de por lo menos esta Comunidad Valenciana? Perdón, no he entendido la pregunta. ¿Cambiará las elecciones, la postura de Ciudadanos, la elección del votante cuando vote Ciudadanos, crees que realmente puede llegar a ser efectivo o se puede perder un tripartito, un cuatripartito, Ciudadanos? A ver, en principio necesitamos ganar, necesitamos gobernar y necesitamos, pero si tenemos que llegar a coaliciones y tenemos que llegar a juntarnos, queremos que esas coaliciones podamos llegar al fin que es pues que no haya corrupción, que no haya pues todo lo que se está fraguando ahora y todo lo que el panorama político que hay ahora. Si con coaliciones lo cambiamos, pues bienvenida a las coaliciones. Albert Rivera quizás es un pequeño mesías político. Un pequeño mesías, yo diría un gran político, una persona que ha querido cambiar este país y le estamos siguiendo mucha gente porque todos queremos lo mismo, cambiar este país. Señorita Mañez, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego.